todavía no, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a nuestro último teatro de infantil. Yo simplemente deciros que como siempre, esto es, llegamos aquí porque es esfuerzo de todos, tanto vuestro como de los niños los primeros, como nuestro. Agradecer todo el apoyo que siempre Dirección nos da, nuestros compañeros de administración, los técnicos. Y bueno, que este año, siendo tan peculiar como ha sido, pues no podía ir de otra cosa que no fueran los virus y los médicos y todo ese tema, ¿no? Que nos ha marcado durante parte del curso pasado y de este. Lo hemos hecho con todo nuestro cariño y respeto hacia el tema y desde, bueno, pues el corazón que puede tener un niño de esta edad, ¿no? Yo por mi parte, poco más. Vosotros. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Soy el padre Juan Manuel, el director del colegio, supongo que me conocéis. Simplemente el hecho de estar aquí es porque esto es muy especial. Este acto que estamos haciendo es muy especial, porque no lo hemos hecho con ningún curso, no lo hemos hecho con nadie. Vuestros hijos tuvieron teatro en otros años, los de 3 años, los de 4 años no han tenido teatro, los padres no han podido venir. Lo hemos hecho porque es el último infantil, las profesoras son pesadísimas, han insistido lo más de lo más y lo estamos haciendo. Se lo merecen, Se Juan. lo estamos haciendo porque nos lo merecemos, son los 5 años, bien, vale, el teatro, la tradición, todo, bien, 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 muy bien. No hemos podido más que aceptar que vinierais dos, los padres de los niños. Por las edades de los padres, veo que aquí más del 75% de la sala no está vacunado. Entonces, sí os pido, sí os pido, sí os pido encarecidamente que cumplamos los protocolos. Estáis separados, con una silla de por medio. Si lo medimos, no hay distancia suficiente. Vamos a tener cuidado de no arrimar mucho la cabeza de al lado. Y sobre todo, a la entrada y a la salida, por favor, evitemos cualquier tipo de aglomeración. Os tengo que pedir. Ya hemos repartido el gel al entrar. Es la normativa que todos tenemos que cumplir con responsabilidad, no quitarnos la mascarilla y tener que cumplir las cosas para que podamos alegrarnos de haber tenido este acto y no lamentarnos de haberlo tenido, ¿vale? Pues muchas gracias por vuestra asistencia, por esto, y esperemos que los chavalitos lo hagan lo mejor posible dentro de sus nervios, aunque sabéis que hagan lo que hagan, siempre será una delicia para vosotros. Yo solamente también vamos a hacer una nueva modalidad, la familia que estáis desde casa, porque estoy también es otra realidad, ¿vale? Esto es una novedad totalmente. Hemos llenado el teatro con todos los asistentes en 7 minutos. Esto antes no pasaba. Cuando había cuatro pases y aquí todo el mundo y aquí con los abuelos y con teníamos un popurrí, ¿no? De distintas circunstancias. Esto ha agilizado, pero a la familia que nos esté viendo desde casa, desde el canal de YouTube. Bienvenido también, es otra realidad, seguro que desde casa también lo estáis disfrutando y esperamos que así sea. Yo voy a rogar encarecidamente, estaremos grabando, difundiendo, sé que también habéis hablado con un fotógrafo que está aquí, tenemos los permisos, toda imagen, toda difusión, por favor, queda bajo vuestra responsabilidad. Doy otro pequeño aviso, poned los móviles en silencio, por favor, os llamarán en el peor momento y justo cuando más suena, ¿vale? Por consejo, para que entre todos podamos disfrutar de la función y que vuestros chavales estén espectaculares y hagan como lo hagan, lo van a hacer fenomenal, ¿vale? Pues un fuerte aplauso para todos vosotros, para los de casa y para los chavales. Muchas gracias. Érase una vez
la historia de un niño que le encantaba ir al parque, montarse en los columpios, jugar con la arena, darle de comer a los patos del estanque, pero había una cosa que no le gustaba nada, nada, nada. Y era tener que bañarse cuando volvía a casa después de tanto, tanto jugar. Madre mía,
Me parece que tienes fiebre. ¡Cariño! ¿Me traes el termómetro, por favor? ¡Ahora mismo! ¿Qué es lo que pasa? Tiene 39 y medio. ¿Qué habrás pillado? Jejejejeje, si nos metemos por el estómago, gastaremos una buena gastritis. Por la nariz me meteré y un buen picado produciré. Créeme, no hay nada mejor que una buena alergia para fastidiar a la gente. Y una nueva gripe sazonada con fiebre. Pues yo digo, una buena intoxicación alimenticia es algo muy importante. Entraremos lentamente y las defensas no podrán con nosotros. ¡A trabajar! ¡Tenemos todas las de ganar! ¡Somos millares!
lo mejor es marcharse cuanto antes al hospital a que le vea un médico. ¿El hospital? No, me da miedo. Me van a hacer daño. Que no, los médicos son muy importantes. Nos ayudan cuando estamos enfermos para curarnos. Claro, hermano. Los médicos son nuestros amigos. No podemos ir todos. ¿Vas tú con el papá? Yo me quedaré con la pequeña. Perfecto, no me encanta. Te iré contando por WhatsApp cómo va la cosa. Just knowing you are in this walk and warm my heart. Friends for life, not just
amigos para siempre. Que no necesito contestar, amigos para siempre, porque ya sabes cómo soy. Amigos para siempre, ya solo sé vivir contigo. Amigos para siempre. No, 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 no. Amigos para siempre. Amigos para siempre. Papá, ¿cómo te encuentras? Te duele la barriga, la cabeza, tienes mucha tos, mucha fiebre. Sí, no me encuentro muy bien. Voy a escucharte. Tranquilo. Esto se llama estetoscopio. Y no hace mi ningún daño. Sirve para escuchar qué pasa por dentro de tu cuerpo. Vale. Sí, estás enfermo. Pero ¿sabes qué? Tu cuerpo tiene una cosa que se llaman glóbulos blancos, que seguro que están luchando para que tu enfermedad se cure. Hola amigos, menos mal que estamos nosotros aquí. Somos las centinelas del cuerpo, los linfocitos B, los linfocitos T, los plononucleares, los macrófagos. Vale, vale, no te vengas arriba. Nos conocen por el nombre de glóbulos blancos. Y somos miles de millones. Vivimos en tu cuerpo para cuidarte y protegerte de todo lo que sea perjudicial para ti. Thank you.
campeón. Tenemos que hacer una analítica para ver qué es lo que te causa ese malestar. ¿Eso qué es? Con esta jeringuilla voy a sacar un poco de sangre. Después lo analizamos y te podemos ponerte un médico atento que te ayude a mejorar. ¿Le voy a hacer daño? ¿Qué va? Ni lo vas a notar. Es un pequeño pinchacito. Y ya está. ¿Lo ves? Ana, pero si no lo he notado. Vamos a ver. Hola, somos los glóbulos rojos. Esa sustancia roja que sale de nuestro cuerpo cuando nos hacemos una herida. Tenemos la importante misión de transportar oxígeno y nutrientes a todas las partes del cuerpo. Explota mi corazón. Live, 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 live. Quédate si tú te vas. Explota, explota, explota.
empresas que están luchando ahora mismo para que esa fiebre baje y poco a poco te vayas sintiendo mejor. ¿Cómo puede ser eso? ¿Recuerdas esos virus? Los glóbulos blancos, los de antes hablamos. Ahora están luchando unos contra otros. Los dos quieren ganar, pero ya verás cómo al final vencen los buenos, eran los... Los globos blancos.
solidaridad. ¿Nos hemos podido contagiar la familia con el virus que tenía mi hijo? Es posible que os haya contagiado si no estáis vacunados. ¿Vacunados? Sí. Las vacunas ayudan a los glóbulos blancos a luchar contra las enfermedades. Cuando a nuestro cuerpo le cuesta más trabajo. ¿Y quién hace esas vacunas? Yo, Big Wave, turn the mic on. Small time alongside JW. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Chucking more fina, anane. Chucking more fina, ane. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you life don't get no better. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go ane. Chucking more fina anane. Chucking more fina ane. Okay, yo mama nguele. Step on the dancing floor. Hips be winding, DJ rewinding. Take it to the island way. Okay, yo baby mama. Put on your dancing shoes. One drop it, pop it low now. Take you to the max now. Jam in this small jam way. Jam in this small jam way. My bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Chucking more fina, anane. Chucking more fina, ane. Let me take it from here. Salomon girl straight up right hoochie mama. Make me party non-stop in a island banda. Swing those hips and back it up to me ragga. A chance for party ladies do the doggy doggy. I'm jamming island reggae rapping blue, green and yellow. Me tapping and baby make a slow wine for me baby. Speakers pumping, people jumping. We jamming the island way. Shout out to the good time crew all across the islands. Grab your shoes, let me two by two. And now we shining bright like diamonds. Talking about hey now. Wind up, go down, wind up, go down. Twist your body backward. We go left, left, we go right, right. Turn it around and forward. Wind and go down again. Wind up, go down. Twist your body backward. Twist it back. We go left, left, we go right, right. Turn it around and forward. My bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now. Thank you.
Debo haceros una pregunta. ¿Habéis estado cerca de personas que tengan las defensas bajas? Como la abuela, por ejemplo. Mi mamá siempre me dice que debemos tener cuidado porque la abuela trabaja de defensa. Hijo mío, con la abuela hay que tener especial cuidado. Está muy mayorcita. Exacto. Habrá que preguntarle a la abuela si está vacunada de la enfermedad que tú tienes. Y si no es así, no hacerle visitas durante 2 o 3 días. Así nos aseguraremos de que la abuela no se ponga malita también. Yo tengo fe, sí, yo tengo
comer y después de ir al baño a enterarse la mano. Pero de año a año. Si estoy en la calle y no tengo jabón. Debes usar un gel tonacol. La distancia con otros debes guardar. Si enfermo, crees. Si te sientes mal, tranquilo, nada te va a pasar. Díselo a tus papás, ellos te van a cuidar. Perfecto, doctor. Así lo haremos. Muchísimas gracias por todos. ¡Te mejores, campeón! Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré
los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.